Bueno, pues hoy Paco va a ser fotografiado con una técnica muy antigua que se llama colodión húmedo, una técnica que se inició en 1851. Y si entráis por Google veréis un poco más de información. Consistía en una placa de cristal, como esta, a la que se le aplicaba un barniz especial que estaba sensibilizado. Con un tipo de resina, el colodión, y allí iba digamos, la emulsión fotográfica. Entonces, en esa época es cuando se empezaron a hacer las fotografías ya un poco ya definidas, ¿no? No se utilizaba antes la técnica del daguerrotipo y tal, pero eran muy caras, eran muy inusuales, y este ya empezó a ser un poquito más, digamos, asequible al público. Se limpia el cristal con un procedimiento y ahora se pone la emulsión. El frasco también es de la época, de 1800 y pico, que lleva la emulsión fotográfica. Lleva éter, que hace una olor característica, y ahora hay que verterla con muchísimo cuidado e intentar que se vaya por todos los lados. Vale. Y recuperar el sobrante otra vez en el frasco. Vamos, esto es lo que conocería la gente hoy en día como fotos vintage. Vintage, no, super vintage. Eso, más antiguo que el vintage todavía. Entonces ahora hay que limpiar el sobrante del barniz que lleva la emulsión. Digo, esto es un procedimiento, esto es un ritual casi más que un Y procedimiento. lo hacemos sobre una placa de, o sea, con un vidrio. Sí, se llama ambrotipo. Si fuera sobre una placa de metal se llamaría ferrotipo, ¿vale? Entonces, una vez ya la placa está con esta emulsión, apagamos la luz, la roja, y la ponemos dentro del recipiente donde se va a emulsionar con nitrato de plata. Entonces, los reactivos que hay aquí en el colodión reaccionarán con el nitrato de plata formando bromuro de plata y yoduro de plata. Esto requiere un tiempo de 3 minutos y mientras iremos a preparar pues otras cosas que luego harán falta. Vale. Pues ahora estamos esperando que la placa dentro del recipiente se sensibilice. Y esta técnica se llama colodión húmedo porque la técnica no solamente se podía hacer, perdón, mientras duraba la placa húmeda, es decir, unos 20 minutos. Una vez se secara la placa ya no se podría utilizar porque ya perdería toda su sensibilidad. Entonces, claro, en esa época, en 1850, 1860, hasta 1880, que fue la técnica. Iban con carromatos, eran como estudios flotantes, unos que iban por ahí ambulantes, mejor dicho, flotantes, y claro, hacían las fotografías por los pueblos y nada, y te daban la fotografía allí mismo. Ahora estamos esperando que se cumplan los 3 minutos, ya le falta menos. Y una vez que tengamos la placa en la mano, hay que secarla un poco por los bordes para eliminar un poco del nitrato de plata, que es muy corrosivo. Vamos a preparar un poco de papel. Ya vamos a quitarlo. Ahora se oirá el temporizador. Ahora con mucho cuidado. Vamos a sacar la placa, donde se ve claramente que ahora es blanca. Es blanca porque ha hecho reacción con los bromuros y los yoduros de la emulsión con el nitrato de plata, y ahora es una placa, es fotosensible. Se le limpia bien y se introduce en el chasis, que es el que va a servir de matriz para ponerlo en la máquina. Pero todo esto siempre con la luz está Roja, sí, roja, ahora ¿no? sí, claro. Es una luz inactínica que lo que hace es que evita que se vele, es decir, no es
sensible a la luz roja ni a la, digamos, anaranjada, incluso a la amarilla. Pero a partir de ahí, a partir del verde, azul y tal, es muy sensible y se velaría. ¿Vale? Pues ahora dentro de aquí vamos Ahora a... está hermética completamente, sin luz ninguna, Claro, ¿no? ahora, bueno, yo por ejemplo, cuando lo doy aquí, se corre la persiana, Vale. ¿ves? Entonces, cuando está dentro ya de la cámara. Exacto, y aquí la cerramos, ¿vale? Vale. Bueno, este es el chiringuito de mi amigo Juan Carlos, que muchos quisieran tenerlo. Aquí se ha montado. Todo esto es aficionado, ¿eh? Nada de profesional. Aunque a él a los profesionales le pega 40 patadas. Su estudio, ahí donde me voy a sentar yo ahora. Con el bombín, va a estar más guapo porque soy un rato feo. Y bueno, Bueno, si esto también me pondré yo un sombrero, eso y un porque si no, sombrero. saldré... Y esta es la cámara donde van a. Mi amigo Juan Carlos. Y esta es la cámara donde me van a hacer la A fotografía. inmortalizar. Bueno, no, déjame de mortalizar tanto. Bueno, pues aquí ya vamos a empezar a prepararnos para que me haga aquí un buen recuerdo a mi amigo Juan Carlos, que es una caja de sorpresas. Y bueno, me voy a poner el gorrillo aquí con todos los chiringuitos que tiene por aquí. Madre mía. Voy a poner el gorrito aquí en plan macarra. Y apoyar la cabeza en el artilugio este que tiene para que no salir movidos. A ver, así no me esnuco. Ahí está. Venga. Y nada, y ahora vamos a salir guapo o casi guapo. No, guapo no, porque llego a casi guapo. Nada, no veas. Supongo que me echarás un flash, ¿no? No me achicharrarás ahora con tanto foco. Vale. Pues al amigo Paco, hoy va a tener puedo decir, el privilegio, porque no es una cosa muy usual, de hacerse una fotografía, un retrato, como en 1851. Hoy con flashes y luces artificiales, pero en esa época se utilizaban grandes ventanales, bueno, al exterior, lo que pasa que necesitaban estar varios minutos y aquí con los flashes, con solamente 4 segundos, tenemos ya hecha la fotografía, entonces ya no es tan penoso. Ahora Paco necesita de este soporte para Sí. no mover la cabeza, porque claro, No es agarrotevil esto, ¿no? esto no es garrote vil, ¿no? Ah, sí. Ni una silla eléctrica ni nada. Ah, sí. Y bueno, estás cómodo, ¿no? Ya te digo. ¿Eh? Moverme Venga. no me puedo mover, que tengo el cocote aquí. Y entonces aquí, pues, upa, nos vamos para allá. Tenemos el enfoque donde sale Paco, pero al revés, ¿eh? Al revés. Sabe al revés. Pasa que no se ve muy bien porque hay mucha luz, pero aquí con estos mandos se enfoca adelante, a detrás, con la manivela arriba y abajo, ¿eh? Y esta cámara, por ejemplo, es una cámara austriaca del 1905, principios del 20, del pasado siglo. Y esta otra es una cámara francesa, traída de un estudio de París, de 1885. Pesa solamente 110 kilos. ¿Vale? Y las dos funcionan perfectamente. Pues entonces esto consiste en decirle Paco quieto, se pone el tapón, ¿vale? Quieto Paco, ¿vale? Tenemos a Paco ahí inmóvil, como si estuviese delante de un toro. Y quito, cierro y ya está la foto hecha. En ese caso tendríamos que poner el chasis con la emulsión, ¿vale? Ahora lo hemos hecho como demostración, ¿vale? Ahora hemos hecho la foto. Tenemos que abrir el chasis y la placa sensible queda aquí. Y aquí tenemos a Paco, pero que no se ve todavía, claro. No se ve. La pasa por aquí. Y ahora le echamos el revelador, pero con un vaso a lo bestia. El revelador lleva sulfato de hierro, el que echamos a las plantas.
entre otras cosas. Se echa por encima y si ves, ya empieza a aparecer la silueta de Paco en negativo primero. Se empieza a formar la cara, se ve el sombrero y todo. Estos son unos segundos hasta que se calcula que... Esto que son 200 megapíxeles o menos, ¿no? 200 no, son 700 megapíxeles. Y ahora se le echa agua para detener el proceso de revelado, que es un proceso que hay que calcularlo porque si no podemos quemar la imagen. Ha chorro limpio. Ahora a Paco le hemos lavado la cara. Ya podemos encender la luz y aquí lo que se ve es un Paco, pero a medias. Pasamos aquí y ahora lo ponemos en este líquido que es el fijador. Entonces aquí es donde se hace la magia. Aquí es donde se hace la magia. Poco a poco se van esas manchas blancas y empieza a aparecer un señor que podría parecerse al tatarabuelo de Paco. Sí. Además lleva hasta guapo con el bombín y todo, ¿eh? Claro. Y lo tú. Eso tal cual lo hacían, pues, en esa época donde empezaron a descubrir cómo hacer las fotografías un poquito más que no fueran grabadas. No queda ninguna... Esa rayita blanca acaba por desaparecer todo, ¿no? Sí, todo. Se lo va comiendo el fijador. Se deja un poquito más. ¿Ves cómo va desapareciendo? Me parece que ha salido movida. Me he movido, me parece. No, mucho no. Damos un segundo más. Hay que la emulsión se acabe de comer... Pareces un mafioso, tío. Una garra, tío. Sí, haces cara de macarra. Hostia, me hacían falta un corte en la cara y ahora hubiera sido ¿Qué total. Qué cara de mala leche tienes ahí. Sí. Ahora cuando la saquemos, verás que tu imagen se va. No se ve imagen. Es decir, forma parte también de todo el proceso mágico. Entonces aquí lo tendremos repasando con agua para eliminar los restos del fijador. Y bueno, de aquí ya vamos al otro proceso, que es el del acabado. Pues para cuando quieras. Ahora vamos a sacar a Paco de aquí, que ahora no se ve prácticamente nada, porque mientras está en un fondo claro, no se ve la imagen, o se ve negativo, pero cuando coge un trasfondo oscuro... Ah, sí, mira, tío. Aparece, ¿ves? Cuando es claro, sí. Es negativo... Y cuando es oscuro, es positivo. Bueno, todo tiene... Pues bueno, vamos a lavarle la carita por la parte que no está emulsionada, porque si no nos llevaríamos la imagen, claro. ¿No? Ahora la imagen es muy sensible y un simple roce te la cargas. Ahora hay que secarlo y ponerle una imprimación para evitar que... Sí, eso es lo que hemos hablado antes. Siempre se hace sobre... Húmedo. Sobre un cristal, ¿no? Porque en un papel no... No, un papel esta técnica no la puedes no hacer. No lo puedes hacer, ¿no? Puedes hacerlo en un cristal o en una placa de metal negra, como esa que hay allá. Sí. ¿Vale? Pero a mí me gusta más el primer método, que es el de cristal. ¿Y el que está más a mano de cualquiera de conseguir un trozo de cristal? No, es más a mano que vayas a uno que tenga aluminio, es una empresa, y que te corte placas de aluminio anodizado. Sí, y sí. Pero yo me gusta cortar el cristal, pulirlo y todo. Vale, ahora, en un mechero de alcohol, como hacían en la época, pues a Paco lo vamos a suprimir un poquet, ¿eh? Igual que la Rosette. O sea, que si no estoy bastante quemado... Pues un poquito más. Y lo que haremos ahora es eliminar los restos de agua para seguir con el... por el proceso, iba a decir el tratamiento. Se utilizan guantes porque los productos químicos que se emplean pues son un poquito corrosivos y mejor tomar precauciones. Pues en esa época utilizaban un mechero de alcohol o un mechero de petróleo. Y
Ya se empieza a humear, sale un Es montón. increíble, ¿eh? La pones aquí, ves a Paco, y la pones aquí y desaparece Paco. Y le sale humo por todas partes. Esto sí que es fotografía pura y dura. Esta es la pura, más pura que te puedas echar a la cara. Hemos retrocedido al año 1851. O sea que me río de Janeiro, ¿no? Scott Archer fue uno de los que, conjuntamente con otro investigador, a descubrir este método, aprovechándose de que había una solución de colodión que se utilizaba como cauterizante de las heridas, y se le ocurrió ponerle sales de plata para ver si podían emplearse como una emulsión fotográfica. Ahora se flambea bien hasta que se vaya todo el agua. Le cuesta un poco. Y de paso el mismo residuo del humo que queda detrás hace un poco de opaco, ¿no? Para que... No, ahora ya está. Mira. Esto se tapa. Y ahora ves. Se la ponemos en un fondo. Pues no salió movida, yo creía que había salido movida. Hostia, No. te salió con cara de asco, ¿eh? Sí. Es que en esa época nadie salía favorecido. Siempre salían con Gracias, cara. gracias, gracias, Juan Nadie, Carlos. Ya nadie, sé que era un nadie. buen amigo mío, pero... Sí. En esa época nadie salía así. La ¿Ves? próxima, nos vamos a tatuar un corte aquí en la cara y Sí. verás tú. Le pones tipo al que pone. Pues ahora. Si tú tocas la imagen, te la cargas. Te la carga, Entonces, ¿no? Hay que dejarla secar y ponerle un barniz o algo, ¿no? ya está secada. Y ahora lo que se hacía es. Hostia, me dejé el bote abierto. Se ha sacado bastante. Vamos a utilizar otro. Vaya. El bote original, que es con el que me gusta ponerle emulsión, me lo dejé abierto y se ha evaporado. Entonces, vamos a poner este no. Este de aquí. Este es muy oscuro. Vamos a poner una solución de barniz que hará que proteja la imagen. Ya tiene que secarse, claro, por supuesto. Seca, él no le cuesta mucho rato porque es una solución alcohólica. Lleva goma laca y aceite de Y qué lavanda. olorcito más bueno, ¿eh? Sí, porque es aceite puro de lavanda. Huele perfume, huele que alimenta, Sí, está sí, para sí. echárselo por encima. Sí. Entonces, esto ya tampoco es para pegarle un arañazo, pero se protege. Entonces, esto se tiene que poner siempre. Ahí donde se guarde, en un fondo oscuro. Si no se pone en un fondo oscuro, no se ve la imagen. Pero como la placa estaba un poco caliente, le va a costar menos en. Tiene siempre las fotos de colodión húmedo un tono como grisáceo. ¿Sabes? Sí, Que las claro. hace auténticas y de época, claro. Y que se vean imperfecciones y todo, eso la hace más auténtica. Y si pongo el guante, ¿ves? Se va a la imagen y el fondo más oscuro, como si, por ejemplo, vamos aquí a esta cortina. Sí, ya sale perfecta. Vale, perfecta. Aquí, sí. Bueno, para lo que era en la época, una Sí. fotografía perfecta. Pues vale, aquí tenemos a Paco ya con su retrato vintage y sesión terminada.